La relación entre la luz, la mente y la materia es fundamental. Si la comprendes, entonces comprendes la naturaleza misma de la realidad. La luz no solo es crucial para los procesos biológicos que sustentan la conciencia, sino que también sirve como una poderosa metáfora y símbolo para describir la naturaleza misma de la conciencia. Desde la ciencia hasta la espiritualidad, la luz se asocia con la verdad, la claridad y la expansión de la conciencia, actuando como un puente entre lo material y lo inmaterial. La luz y la mente están intrínsecamente conectadas en múltiples niveles, desde los procesos biológicos que regulan el cuerpo hasta las más profundas experiencias espirituales. La luz no solo es una fuente de energía física, sino también un elemento crucial que afecta a nuestra percepción, estado emocional y conciencia. Pero vayamos por partes para tratar de entender, aunque, como veremos, se trata de una misma cosa o entidad. Pero empecemos por el principio. Y el primer principio es que el universo es mental, es decir, es una creación espiritual. Esto no es nuevo. Los tratados y filosofías más antiguos, las religiones, filosofías reconocidas, lo describen así. Incluso el cristianismo. La mente creadora o Dios está en el origen de todo. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es un término amplio que abarca todos los procesos cognitivos, emocionales y volitivos que ocurren en un individuo. Incluye muchos aspectos, los pensamientos, es decir, los procesos cognitivos que implican el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación, la voluntad, el plano emocional, las respuestas afectivas como la alegría, la tristeza, el miedo. Incluye la memoria, es decir, el almacenamiento y la recuperación de información. La percepción, que es la interpretación de los estímulos sensoriales. La imaginación, es decir, la capacidad de crear imágenes y escenarios en ausencia de estímulos externos. Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación. Está considerada como el acto más básico del entendimiento. Al contemplar la mera acción de conocer algo, la idea es equiparable a una representación mental subjetiva. La mente, por lo tanto, incluye tanto procesos conscientes como inconscientes, y es el conjunto de todas las actividades mentales de una persona. Como no hay nada separado esencialmente en el universo, nuestra mente es una emanación, una proyección de la mente del Creador, y su naturaleza es la misma, aunque infinitamente más pequeña, como una gota de agua en el océano. Sin embargo, esta gota contiene la misma naturaleza que el océano. Y hablamos de gota cuando se separa del océano para hacer su experiencia individual. Luego retorna naturalmente a su origen y se funde con la totalidad, para luego volver a diferenciarse y seguir haciendo experiencia y memoria. Tal es nuestra naturaleza. La conciencia, por otro lado, es una parte específica de la mente y se refiere a la experiencia subjetiva de estar al tanto de uno mismo y del entorno. Es el estado de ser consciente de los pensamientos, emociones y percepciones en el momento presente. Algunos aspectos clave de la conciencia incluyen lo que se llama autoconciencia, es decir, la capacidad de reconocerse a sí mismo como un ser separado con pensamientos y sentimientos propios. Luego veremos que esta percepción, al no ser integrada correctamente, es causante de malas interpretaciones y de errores. Otro punto de la conciencia es la atención, que es la habilidad de enfocar la mente en un estímulo o actividad específica. La experiencia subjetiva es otra de las
cualidades, qué es, cómo se siente ser uno mismo en un momento determinado. Es inherentemente personal y no se puede observar desde afuera. En resumen, la mente es el conjunto total de procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, mientras que la conciencia es la parte de la mente que implica la experiencia consciente y subjetiva de estar presente y ser consciente de uno mismo y del entorno. La mente humana está dividida básicamente en dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. La mente consciente es la parte de nuestra mente que está activa y alerta en el momento presente. Es donde ocurre el pensamiento racional, la toma de decisiones y la percepción directa del entorno. Es la que se encuentra conectada con el espíritu. Solamente al ser consciente de lo que vives, lo puedes cambiar. La mente consciente es limitada en cuanto a la cantidad de información que puede procesar simultáneamente. Se estima que solo puede manejar entre 5 a 9 elementos de información a la vez. Bastante poco. Pero puede aumentar su nivel y expandir sus límites. Al ser más consciente, evolucionas, mejoras. De eso se trata, de ganar conciencia. La mente inconsciente es la parte de nuestra mente que opera fuera del nivel consciente. Abarca todos los procesos mentales que ocurren automáticamente y que no requieren esfuerzo consciente, es decir, la voluntad. Maneja una amplia gama de funciones automáticas como la regulación de funciones corporales, la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura, bueno, etc. El almacenamiento de recuerdos, los hábitos, las emociones y la creatividad. También es responsable de procesar información que no es inmediatamente accesible a la mente consciente. La mente inconsciente es mucho más amplia y profunda que la mente consciente. Puede procesar una enorme cantidad de información simultáneamente y actúa como un depósito de experiencias, emociones y conocimientos que influyen en nuestro comportamiento, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Aunque la mente consciente y la inconsciente funcionan de manera distinta, están en constante interacción. De hecho, son una misma y única entidad. La mente inconsciente es la fuente de información y energía. Influye en las decisiones, emociones y comportamientos conscientes a través de instintos, intuiciones y reacciones automáticas. Por otro lado, la mente consciente puede influir en la mente inconsciente a través de la repetición, el aprendizaje y la autoprogramación. Por ejemplo, mediante afirmaciones o técnicas de visualización. Si la clave está en ser más conscientes, entonces lo más importante es expandir los límites de nuestra experiencia consciente. Y para ello no hay otra dirección que hacia la profundidad del ser. Porque es ahí, en los niveles inconscientes, donde se encuentra la verdadera luz y se pueden trascender las contradicciones y las dualidades que nos impone la vida física. Pero sigamos explorando la relación entre la mente, la luz y la materia. Volvemos al principio de que la mente del creador o mente creadora es todo. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. No existe nada fuera de ella. Evidentemente, si no, no sería el todo. Es equilibrio perfecto, inmutable, más allá de cualquier entendimiento y descripción. Para plasmar su idea, su imaginación o su sueño, debe moverse, salir de su equilibrio. Para ello, la mente debe diferenciarse a sí misma. Así nace el universo físico polarizado y toda la creación, apareciendo y desapareciendo para reaparecer, siguiendo eternamente la danza de los opuestos complementarios, generando fuerzas que actúan juntas para dar forma y movimiento al universo que percibimos. Dos fuerzas opuestas que se contraen y expanden alternada y rítmicamente, generando los 8 poderes de la naturaleza. Estos son
movimiento y quietud, materialización y disolución, agregación y digregación, tensión y relajación. Sepan que el movimiento es siempre aparente, ya que el estado natural es el equilibrio, que es no movimiento, cancelación. De hecho, todo tiende al reposo. El universo físico está siempre en movimiento, cambiando y transformándose cíclicamente, pero este movimiento es ilusorio, es un juego de luces, no tiene sustancia propia. Nuestros sentidos captan el movimiento, ya que solo pueden captar las diferencias, el desequilibrio. Por eso es relativo, es decir, depende de nuestra posición, depende de la posición del observador. Los sentidos solo perciben una parte de todo el ciclo. Nuestra percepción de la realidad física es incompleta, por eso se dice que es ilusoria. Todo lo que percibimos y lo que consideramos real, lo que nos muestran y enseñan, es un acuerdo que hacemos para definir una determinada realidad física y experimentar un marco de referencia que nos permita llevar nuestra vida física. Pero esencialmente es ilusoria, y si no ampliamos la imagen, si no la completamos, seremos siempre prisioneros de los límites de nuestras creencias. De ahí la importancia del conocimiento, de volvernos más conscientes, de conocer más, de extender los límites de nuestra comprensión con la luz de la conciencia, la luz del entendimiento. Todo está hecho de luz, ya que la mente es luz. La mente del Creador es luz. Dios es luz. Por lo tanto, nuestra mente es luz también. El universo es mental. Por lo tanto, el universo es luz. Está hecho de luz. Si empiezas a considerar todo lo que percibes como hecho de luz, tu cuerpo incluido, la percepción de tu realidad cambia, se amplifica, aumenta de dimensión y de posibilidades. Cuando la luz interactúa con la conciencia, aparecen fenómenos notables. El primero es su comportamiento dual. Se puede describir a la luz tanto como una onda, debido a su comportamiento ondulatorio, o como una partícula, a través del concepto de fotones, que son pequeñas unidades de energía. Cuando la luz interactúa con la conciencia del observador, la onda de posibilidades múltiples colapsa en una partícula de experiencia y crea una realidad determinada. La luz se materializa. La conciencia del observador determina una realidad. La mente humana presenta al igual este comportamiento dual. Como vimos, la mente es luz. Por una parte, es responsable de las experiencias subjetivas y por el otro afecta al cuerpo de manera directa. Y esto es posible porque en esencia somos seres luminosos, hechos de luz, de energía vibrante que se plasma en un cuerpo humano, pero que sigue manteniendo su naturaleza luminosa. El camino del conocimiento es volver a la esencia de tu ser y dejar que brille tu auténtica naturaleza. Al ser dual, se ha prestado a confusiones y malas interpretaciones. Es fundamental correr el velo de la ignorancia. No voy a hablar acá de todas las características físicas de la luz y de su comportamiento dual. Quiero ofrecer una descripción un poco diferente, más completa, más total, acerca de la relación entre la luz, la mente y la materia. Consideremos que todo lo que percibimos es el resultado de una frecuencia, de un estado de vibración. Pero si la materia es energía condensada y la energía es mente en movimiento, ¿qué es lo que vibra realmente? Volvemos al origen. Lo que vibra es el movimiento de la mente. Cuesta asimilarlo porque estamos configurados para percibir una realidad disociada, sujeto y objeto por separado. Solo somos conscientes de una pequeñita parte de nuestro ser y de todo lo que nos rodea.
Percibimos todo desde un punto de vista físico, material y no espiritual. Y además están tus creencias. Como crees y estás de acuerdo con esta descripción, vives esa determinada realidad. Por eso cuesta comprender esta verdad esencial y realizar nuestra verdadera naturaleza. Esta es la razón por la que vemos a la muerte como un final y no entendemos el sentido de la vida ni de la experiencia física. No percibimos la naturaleza cíclica de la existencia. La realidad que experimentas en este universo físico relativo es y será siempre dual, por la simple razón de que el universo está en movimiento y cambio perpetuo, y esto solo es posible si está polarizado, es decir, dividido en dos polos, uno aparente y el otro oculto. El movimiento que observamos es aparente, es manifestación, es el polo positivo. Su opuesto, el negativo, está oculto. Es una fuerza proporcional en el sentido contrario, pero no se manifiesta. Al llegar a su límite, cambia de polaridad. Se invierten los signos, el positivo se vuelve negativo e invierte la dirección. Hasta llegar a su límite nuevamente y así, ida y vuelta, como un péndulo. Intercambio rítmico balanceado. Este es el origen de los ciclos en la naturaleza. Sin esta dualidad, no sería posible. La clave para trascender las dualidades es unificar la percepción. Es la conciencia que se observa a sí misma, pero para ello necesita de dos cosas: de un espejo y del silencio interior. El espejo es todo lo que percibes, es la mente que se refleja en cada existencia, en cada cosa. La realidad que percibes es una creación de tu mente. La complejidad y la interdependencia se da por la interacción con otras conciencias. Esto es lo mágico y lo verdaderamente difícil. Pero lo verdadero en este mundo de apariencias es siempre difícil. De esta forma desaparecen las diferencias y las separaciones. La conciencia puede verse a sí misma, claramente. Se completa la imagen. Te vuelves unidad con todo. La segunda es el silencio interior. Esto es parar el diálogo interno, controlar la actividad mental desequilibrada y reactiva, que separa, divide y convierte a la dualidad en contradicciones, egoísmo y todas las formas de sufrimiento. Hay muchos métodos para lograr este propósito. Voy a enumerar los más eficaces. El primero es mediante la respiración, es decir, el control de la conciencia por la respiración. Pueden chequear en la descripción, voy a dejar el enlace de otros videos que he hecho al respecto. Hay diferentes técnicas y prácticas respiratorias, pranayama, en el qigong, etc. La meditación es otro de los puntos muy importantes como método. Hay meditaciones, hay técnicas mejores que otras. La meditación Zen es muy profunda, Zazen. También el mindfulness, etc. Y el otro punto importante es la programación mental. Que esto también hay muchas técnicas y métodos y cada uno debe encontrar el más apropiado y experimentar. Esto hace al aprendizaje y a la experiencia, obviamente. Desde el silencio y la calma mental podrás correr el velo de la ignorancia y unificar las dualidades en tu vida, encontrar el equilibrio. Tendrás acceso a más información y energía desde los niveles inconscientes, lo que se traduce en salud, conocimiento y poder. En definitiva, podrás iluminar con la luz de tu mente todo lo que te rodea, transformar la realidad física y hacer de tu vida una experiencia que valga la pena vivir. Tu mente no vive en tu cabeza, anida en tu corazón, pero la encuentras en cada partícula, en cada átomo, en cada célula que compone tu cuerpo. Tu mente te conecta con todo lo que te rodea.
Ella vive dentro y fuera de tu cuerpo, creando el tiempo, el espacio y todas las circunstancias que vives y que sueñas. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la luz de tu corazón ilumina tu camino. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.